llegado una nueva skin basada en Sir Lancelot de Sonic and the Black Knight, llamado Dragon Hunter Lancelot o Lancelot Cazador de Dragones, con una armadura basada en el Rathalos de Monster Hunter. No, ese fue Sonic. Con una armadura basada en el dragón rojo que encontrábamos como un jefe en Sonic and the Black Knight y que deberíamos enfrentar como el erizo azul como parte de su prueba de caballero. Dragon Hunter Lancelot tiene una velocidad de 10 sobre 10, teniendo la velocidad máxima plana, mientras que su aceleración y fuerza son de 7 sobre 10, haciéndolo un personaje con buena aceleración, resistencia y poder de ataque. Posee dos habilidades que ya tenía su contraparte, Sir Lancelot, como ataques exclusivos. Para empezar, su turbo es Carga del Caos, técnica similar al Caos Control y que te permite sobrevolar mientras aceleras, sorteando obstáculos del suelo, sobre todo los pozos que encontrarás en el escenario, aunque no los ataques de los enemigos. Su habilidad trampa es la Nube Tormentosa, la cual coloca una fila de nubes que aparecerán sorpresiva y rápidamente, paralizando a unos segundos al rival, y de paso quemándole un objeto para que lo pierda, algo que también comparte con su contraparte Shadow the Hedgehog. Pero su habilidad nueva es Red Dragon o Dragón Rojo, el cual lanza una espada cargada que causa un enorme daño como si fuera un proyectil, el cual tras unos instantes regresa envuelta en llamas, muy parecido al ataque del dragón de Lunar Blaze, solo que más rápido y poderoso. Dragon Hunter Lancelot es un personaje del tipo especial, por lo que será necesario conseguir 300 tarjetas para poder desbloquearlo. Estas se podrán conseguir cumpliendo sencillas misiones del evento limitado, el cual estará disponible del 18 al 25 de mayo. Les deseamos muchísima suerte para conseguir a este nuevo cazador de dragones. Si esta guía te fue de utilidad, te agradecería muy mucho que nos des un pulgar arriba, te suscribas al canal si no estás suscrito y actives la campanita para que la plataforma te avise cuando subimos nuevo contenido. Además, cuéntenos, ¿qué te pareció esta nueva skin del personaje? ¿Ya lo conseguiste o planeas conseguirlo? ¿Te pareció interesante su moveset? Déjanoslo todo abajo en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Por mi parte, esto es todo por la guía. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta luego! Agradecemos de corazón a los miembros del canal por su apoyo a este proyecto. Su contribución nos ayuda muchísimo a seguir mejorando. Vos también podés unirte a las membresías dándole al botón unirme o en el enlace en la descripción del video para acceder a los beneficios exclusivos. Son unos amores. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando subamos nuevo material. Te agradeceríamos mucho también que lo compartas con tus amigos y con otros fans de Sonic. Solo con esto ya nos estás ayudando muchísimo. Hasta un próximo video. See you soon.